Los gunadules llevan impreso en sus tejidos su cosmogonía y su relación con la naturaleza. Son 60.000 indígenas que viven entre Colombia y Panamá. Los hombres labran la tierra y las mujeres combinan labores domésticas con el tejido artesanal. Es un trabajo lleno de simbolismo que también refleja su dolor por años de exclusión, explotación y colonialismo de todo tipo. Esas marcas están ahora impresas y, si se quiere, inmortalizadas en estas paredes. 1.600 metros cuadrados del deprimido de Bulerías, en el occidente de la ciudad, reflejan esos años de resistencia. Gracias al trabajo de 10 jóvenes de la Fundación Cultural El Hormiguero, quienes durante 22 noches plasmaron la cosmogonía de los gunadules. El Hormiguero lleva 7 años transformando con arte fronteras invisibles de las veredas de Itagüí, pero ahora, con una evidente sensibilidad, hace este homenaje a las comunidades indígenas de Colombia. La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas, APP de Medellín, coordinó, dirigió y financió el proyecto. La parte inferior del intercambio de Bulerías quisimos hacer un homenaje por ser la avenida Nutibara, que hace a su vez alusión a los indios Nutaves, que eran quienes asentaban en el Valle de la Aburrá en anteriores oportunidades junto con las otras tribus de otrora. Quisimos hacer un homenaje a nuestras comunidades indígenas. Por eso fue que le encomendamos a la comunidad Cunadule que hiciera unos diseños de unas molas para reproducirlas en estos muros, en estos 1.600 metros cuadrados de intervención artística en los bajos de el intercambio de Bulerías. Es una comunidad que está asentada en el Chocó, pero que también está en la frontera con Panamá. Es un homenaje también y es una deuda histórica que tenemos con las comunidades indígenas, y es que ellos son nuestras raíces. Juan es miembro y tallerista de la fundación y siempre ha visto en el arte su poder transformador. Es importante resaltar que son 1.600 metros de arte urbano, específicamente aquí en el deprimido de Bulerías, que hace parte del plan de desarrollo, que en total son 14.000 metros que se presupuestan entregar en el año 2024. Juan dice que un montón de manos jóvenes y empeliculadas le dieron forma a las formas indígenas, solo con el poder transformador de los vinilos y los aerosoles. Históricamente tenemos una deuda con ellos, y eso, a través del arte urbano, es una forma de cerrar esas brechas que tenemos con estas comunidades y hacerlas partícipes y también hacerlas sentir importantes, porque son nuestras raíces y de allí venimos. Y en estas paredes y en el trabajo del Hormiguero están representadas las visiones de los gunadules sobre el mundo occidental y su reclamo para que cese el acoso a sus territorios. A través como del arte, a través de metodologías, a través de situaciones que nos acercan a estas comunidades, se pudo como entretejer, como lo vemos en los tejidos también, esa confianza. Entonces, desde esa confianza salió pues este proyecto que nos parece supremamente importante. Daniel Bustamante, artista plástico y gestor cultural de El Hormiguero, lleva 8 años trabajando y potenciando la relación con el otro, para que el arte sea popular y público, pero también para que sea capaz no solo de transformar espacios como este, sino y sobre todo de cambiar muchas conciencias. Para este trabajo, Daniel aprendió de los gunadules y de sus molas, piezas fundamentales del vestuario de las mujeres en las que exponen su cultura, sus creencias, su cosmogonía y donde tejen elementos de protección para los seres humanos. Aquí vemos dos tipos de mola, molas geométricas y molas representativas. Las geométricas son más desde lo simbólico y también desde la protección, y las molas representativas lo que hacen es contar una historia
o representar algo desde la misma cosmogonía que ellas trabajan. Esa mola representa la conexión entre la cultura de los Gunadule y la cultura occidental. Entonces también desde sus mismas formas, desde sus colores, desde la manera en que se relaciona los diferentes tejidos, nos parece supremamente importante e interesante, porque es llevar la representación a otros niveles. La de las tortugas habla de la relación entre lo femenino y lo masculino y también cómo se complementan desde el amor y el camino del amor. La que vemos al fondo, que tiene unas plantas, representa la semilla y habla de que todos debemos ser semillas para el mundo y que todos debemos tener esa conexión con la naturaleza desde nuestras propias manos, desde lo que podemos hacer con nuestras manos. La de acá es una mola que habla de la fuerza y la potencia de la naturaleza. Representados dos pájaros que a su vez hablan de la relación entre la naturaleza y la humanidad. Bueno, y estas dos de acá son molas que son geométricas. La que tiene fondo verde, la del lado de acá, representa el aire, es una mola de protección. Representa el aire y cómo el aire oxigena la naturaleza y cómo el flujo del aire y lo armónico está permanentemente en la naturaleza. Y la otra mola representa los cuatro puntos cardinales y también es una mola de protección. Ya sabemos, y el hormiguero nos enseña, que el deprimido de Bulerías hoy lleva impreso en sus paredes el amor, la naturaleza, las siembras, el aire y la fuerza de una comunidad que ha permanecido invisible ante los ojos de casi todos los colombianos. Lo bueno es que ahora tenemos cómo mirarnos en ella.